¿Qué pasa, mis panitas? Bienvenidos a lo que será un vídeo de primeras impresiones. Bienvenidos a un juegazo que a vosotros particularmente os encanta y me lo habéis recomendado hasta el infinito. Es decir, ¿vale? Que yo no soy muy fan de esta saga. No soy muy fan, ¿vale? Soy muy fan de la desarrolladora y muy fan de los juegos que han sacado. Pero este no tanto, sin embargo nos lo vamos a pasar entero en el canal secundario. Si estás viendo este vídeo, ya hay otro vídeo publicado de este juego en el canal secundario, el episodio 2. Y ahí voy a hacer serie y me lo voy a pasar entero. Así que te lo dejo en la descripción. Sin más, bienvenidos a Iron Marines Invasion. Es la nueva entrega, salió hace ya un par de días. Yo tenía acceso desde hace dos semanas por lo menos, solo que no lo he jugado y me he esperado un poquito. Está un poco alto. Pero vamos a darle caña, ¿vale? Comenzar. Es un juego de estrategia, no tiene nada que ver con Kingdom Rush, aunque se asemeja bastante. Al menos en el apartado artístico diría que es el mismo motor gráfico. Planeta Isil III, está helado. Tan helado como el invierno en Borealis. Borealis. Allí logramos resistir la invasión Rat. La paz se mantuvo por un tiempo. Yo me pasé este juego en canal secundario, ¿vale? Hay serie entera. Pero vivimos en una galaxia vasta y salvaje. ¿Fue en el secundario o fue en este mismo canal? Hostia, no me acuerdo, tío. Ponete poned en YouTube Iron Marines Only Indies, ¿vale? Y si queréis ver la serie del primer juego. No sé si fue en este canal o en el secundario, no me acuerdo. ¿Vale? Pero me lo pasé entero. Diría que fue en este. Estoy convencido que fue en este mismo. Debería ser lo mismo, ¿no? Subirlo, nah, qué cojones. Episodio 1 aquí, episodio 2 en el canal secundario, ¿vale? En la descripción lo tenéis. Es una mezcla entre Kingdom Rush con StarCraft, ¿vale? Es la mejor forma de definir este videojuego. Y nuevos enemigos aparecen cada día. Por suerte, héroes se nos unen de cada rincón de la galaxia. ¡Oye, ya llegamos! Aquí es el asentamiento de los buitres carmesí. Puedo activar el botón omitir en las opciones, ¿vale? ¡Ah, es una pasada este juego, ¿verdad, eh? Keep the formation. Me acuerdo que las unidades estaban divididas por escuadrones, ¿no? Que era esto de aquí arriba. Podías tener hasta dos escuadrones. Bueno, dos escuadrones lo vas mejorando hasta tener un máximo, no me acuerdo. Y cada vez que construías una unidad, salían en batallones, ¿no? En escuadrones. Si construías esto, creo que te venían tres directamente. Pero tú, ¿hay algo aquí? No hay nada. Vale. Es un juegazo, tío. Es un puto juegazo, ¿eh? Es que es StarCraft, pero con... Full apartado artístico de Kingdom Rush, es una maravilla. ¿Si van curando solos? Sí, se curan solos, ¿no? No, espérate. Sí, se curan solos, vale. Son los marines espaciales de toda la vida. Y la infantería ligera de... pues, de StarCraft. Que no recuerdo cómo se llamaban. Estaban los... luego estaban los buitres, que eran los que iban en moto. Estaban los murciélagos, ¿era? Murciélagos de fuego, creo, que eran los lanzallamas. No me acuerdo, tío. Vale, StarCraft me encanta ese juego, tío. Yo era full Terran. Así que tuve una nueva reserva de Ethereum para capturarla. Vale, estoy explorando un poquito, ¿vale? El Ethereum es uno de los recursos energéticos más valiosos de la galaxia y sus reservas naturales son escasas. Cuando es capturado por una facción, una refinería es instalada para extraer su energía. Es el recurso más importante de los mundos conocidos, codiciado incluso por razas de otras galaxias. Por cierto, tengo claves extras de este juego para sortear, lo que no sé cuándo hacerlo. Os recomendaría que os paséis por Twitch, ¿vale? Tenéis el enlace abajo. Y allí vemos cómo sorteamos cosas. Tengo bastantes claves, por cierto. Tengo como 20 claves. Mira, tengo clave de Battle Shaper, de Lords of the Fallen, de Iron Marines Invasion, My Time at Sunrock, For the King 2, el Astral Ascent, que la 1.0 sale dentro de poco, Gunhead, The Invincible. Tengo un montón de claves para sortear y no sé cómo hacerlo, tío. Si hacerlo aquí en YouTube, en Twitch, no sé. Os recomiendo que paséis por Twitch, ¿vale? Si queréis alguna de esas claves y allí lo hablamos, ¿vale? Tenéis enlace en la descripción. ¡Qué juegazo, qué juegazo, qué juegazo, qué juegazo, qué juegazo! Yo no soy muy fan, pero es que a mí... ¡ah! Ironhide... Por eso soy partner de Ironhide, ¿vale? ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, vale, aquí. Explorador, soldados armados con rifles semiautomáticos y armadura media. Vale. Ya tenemos dos batallones, nice. Y podemos hacer control 1 y designamos un batallón, ¿no? Ok. Capturar el punto de mando. ¿Qué es el punto de mando? Los espacios de puntos de mando indican cuántos escuadrones tienes y cuántos puedes tener en total. Cada escuadrón ocupa un punto de mando y pueden ser desbandados para liberar un espacio de punto de mando y recuperar algo de Ethereum. Vale, eso era. Ahora tendremos tres y podemos construir otro más, ¿no?
Control 1. Presiona clic izquierdo mientras arrastras el cursor sobre los escuadrones. Suelta clic izquierdo para seleccionarlos a todos. ¿Qué es esto? ¿30? Ah, otra clase de enemigos, ¿no? De enemigos, de unidades, puede ser. Ah, bueno. Informate. Nada, tengo bastante vida. Si se te muere una unidad, a ver si le matan. Resucita. Matadle, bien. No recuerdo si acaba resucitando al salir de combate, no lo recuerdo, ¿eh? Sí, ha vuelto. Ha hecho blood, se ha tepeado, ¿sabes? Mientras no te maten el escuadrón entero, resucita. Pues eso, okay, que yo soy muy fan de Ironhide Studios, sobre todo de Kingdom Rush, es una de las series más grandes de mi canal. Y todo lo que hacen es maravilloso, ¿vale? Es maravilloso. ¿Dónde vais? Sé que tengo pendiente Young World, que me lo habéis dicho mucho, que debería jugar Young World, pero el problema de Young World es que aún no está ni en Steam ni en Android, creo. Solo está en iOS. Yo no tengo ningún dispositivo iOS. Podría piratear el juego. Podría jugarlo piratilla. Pero igual no es lo ideal. Igual lo ideal es esperar que salga, ¿no? En Steam. Alturas. Las alturas bloquean la visión permitiendo que cualquiera en un piso superior pueda atacar de manera segura sin ser visto a enemigos en un piso inferior. Un objetivo puede atacar a un enemigo en un piso superior solo si un aliado solo si un aliado despeja la visión de ese piso. Keep the front line. ¿Qué por aquí? Paso estratégico. Aunque mover a todos tus escuadrones parezca más rápido, a veces es recomendable moverlos de uno a uno para evitar peligros que afecten a varios escuadrones al mismo tiempo. Tiene sentido, ¿vale? Bombardeos y cosas así. Vale, que estoy comiendo daño de las alturas, realmente. Igual lo suyo sería replegarnos. ¿Vale? Vale, aquí evitamos bombas. Si se me muere una unidad no pasa nada, vuelve. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Qué habéis hecho, cacholocos? Vale. Las putas alturas, loco. Vale, ya no hay unidades aquí. Había secretos en los mapas, ¿os acordáis? Había puntos secretos que tienes que ir pillando. Encontrarlos. No sé si aquí también los habrá. Destruye la refinería potenciando la nave buitre. ¿Vale? Ah, mira, hay como unos bichillos presos. Aprisionados, mejor dicho. Pero, ¿por qué se mueven en lugar de atacar? Creo que esto pasaba mucho en el primer Iron Marines, que resultaba un poquito complicado tarjetear. ¿Vale? Cargaos estos mierdas antes de nada. A este, cargaos a ese. Bien. Venga, muerto, ya está. Perfecto. Juega RAL. Tenemos opciones de audio, por cierto. Objetivo actual. Ups. Ah, no hay opciones de nada, tío. Un grupo de criminales conocidos como los Buitre Carmesí han tomado el control del depósito de etéreo de un pueblo cercano. Algunos de los habitantes también han sido tomados como prisioneros. Debemos destruir su refinería y sus fuerzas para que el poblado pueda recuperar su fuente de etéreo. Creo que también tenía héroes el juego, si no me equivoco. ¿Cómo puedo tarjetear ahí? ¿Veis? Como que costaba un poquito tarjetear a los enemigos, tío. Tenías héroes, si no me equivoco. Y los héroes tenían sus habilidades y demás. ¿Iban ganando pasivas habilidades o algo así? Gracias por salvarnos, Iron Marines. Los buitres nos raptaron y esperaban una recompensa por nosotros. Los escuchamos decir que su siguiente objetivo es el planeta Gonzalor. ¿Y estos dos héroes? ¿Kerrigan? Buen trabajo, marines. Ahora ya sabemos dónde atacarán. Debemos ir a Gonzalor y detenerlos inmediatamente. Victoria, sí señor. Te dan moneditas con las moneditas que hacías.
Completa la primera, el primer escenario. Vale, vale. Un logro. Galaxy, no sé qué. Un segundo. Voy a hacer esto. Capturar de esto. Vale. Halford, nuevo héroe. Ultra, nuevo héroe. Cañón láser, nueva torre. Créditos. Especialista, nueva unidad. Joder, hemos desbloqueado mil cosas. Uno, dos. Vale. ¿Serán todos los niveles que hay? O. Espérate. Esta sala de alta tecnología permite volver a jugar misiones que ya has ganado. Es una buena manera de explorar, ganar más experiencia y recompensas. Además, es muy divertido, ok. Vale, ese mapa ya está hecho. 27 mundos. ¿Son todos los que hay aquí? 5. O sea, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. Vale, puede que sean 27 niveles en total. Todo el juego serán 27 niveles. Muestra tu habilidad completando desafíos. Ok. Recompensa. 100 créditos. Qué rico, ¿no? Pasante laboratorio. Comprar una mejora en el sector de mejoras. El Tecnolab. Vale, recompensas. Ok. Completar una operación especial de tipo rescate sin reclutar en un escuadrón. Vale. Poderes. Los créditos te permiten adquirir equipo especial para mejorar tu estrategia de combate. Puedes equipar hasta 3 elementos distintos para asistirte en la batalla. Ok. 5 cohetes, ¿no? Los bravucones son bombas de precisión que detonan en un área pequeña alrededor del objetivo seleccionado, haciendo gran daño a enemigos en esa área. Funcionan tanto como control de multitudes y de plagas. Hostia, pero... Módulo de combate las, vale, es súper caro todo, ¿no? Así mismo, me voy a quedar solo con eso. Sala de los héroes. Son unidades extraordinarias con habilidades únicas que estamos tomando. Cuando tus héroes suben de nivel, sus atributos mejoran y pueden entrenar sus poderes. Espérate un momento. Explicación del poder, puntos disponibles, el poder especial, vale. Tenemos a Ultra y a Halford. Carga 5 tiros de alto poder y penetración de armaduras. Una intensa arenga hace que sus aliados no reciban daño mientras la habilidad está activa. Soldados entrenados personalmente por Ultra, dispuestos a ser enviadas al medio de cualquier conflicto. Proeza de la puntería, Halford gira disparando a todos los enemigos a rango, como si fuese el de Overwatch. ¿Cómo se llamaba, tío? Es tan rápido que puede disparar a sus propias balas. Disparar a sus propias balas. Usando tecnología inteligente, una imagen de sí mismo, tener que es atacado por los enemigos, un señuelo, ¿no? Un contenedor es lanzado al campo de batalla dispersando nubes de gas que consumen enemigos lentamente. Prefiero este tío. Prefiero a Ultra, me gusta Ultra, eh. Le doy un punto a todo, ¿no? Marine de élite, ágil y versátil. Vale. Ok. Esto ya lo. Ya desbloquearemos eso. ¡Ah, mira! Vale. Ah, pero no puedo reducir, por ejemplo, el volumen, ¿no? Dificultad, casual, normal, veterano. Imposible, nos lo jugamos en veterano. Para reales expertos de la estrategia, juega bajo tu propio riesgo. No, voy a jugar en normal, me suda la polla veterano, tío. El que se lo quiera pasar en veterano, que se compre el juego. Vale, siguiente mapa. El siguiente mapa es... Bueno, patrullaje de... No, llamada a la acción. Bueno, este, supongo que es este, ¿no? Llamado a la acción. Al inspeccionar la nave de los buitres carmesí con la información de los Urkins, descubrimos su siguiente objetivo. En este planeta se encuentra una de nuestras bases secretas. Esta base guarda tecnología militar experimental muy importante para la Federación. Afortunadamente, para asegurar la victoria, tu héroe estará uniéndose a partir de esta misión en adelante, vale. Detenga a los buitres antes de que roben la base de la Federación. Ah, juega real, ¿eh? Vamos a gozarlo, gente. Vamos a gozarlo como perros. Mira, los grupos de control 1 a control 5. Como en el StarCraft, como en el Age of Empires. Como en cualquier juego de estrategia. Lo único que sí que... Bueno, ya lo veré. Desplegar héroe. Okay, control 1, dale. Bueno, igual deberíamos hacer control 1 la heroína. Y control 2 esto y control 3 todos, ¿no? Por si quiero manejarla a ella primero. A ver los bombardeos. Vale, es un área concreta. ¿Aquí hay algo? Aliento de lo salvaje, un logro. Vale, sí que hay logros. Sí que hay guiñitos en los mapas. Toma. Hostia, lo que pega la pava, ¿no? Oye, lo que pega ella. Intercambiar unidades.
Para cambiar el rol de los escuadrones y adaptarlo a tu estrategia, simplemente haz doble clic sobre ellos y selecciona una unidad diferente de su grupo para cambiarlos. A ver. 3000 de vida tienen los exploradores. Nuevo poder. Ah. ¿Qué, ni nada? Sus poderosos rifles de energía de largo alcance apretan cualquier armadura. Qué guapo, bueno. Lo que pega ultra, qué sentido tiene. ¿Y estos tíos dónde están? ¿Ah? Bueno, realmente han sido ellos los que le han bajado la vida, ¿no? Vale, cúrate un poquito. Me gusta que las unidades se curen con el tiempo. Eso me mola, tío. Vamos a utilizar esto. Nice. W. Ah, bufas a tus colegas, ¿no? Me están reventando. Espérate, no te los puedes matar a todos, ¿eh? Tiene que sobrevivir al menos uno. Espérate, vamos a huir, que se está calentando la cosa. ¿Puedes cargarte a ese? Vale, han vuelto todos. Hay demasiada peña, tío. Dios, el disparo, ¿no? ¡Qué potente! Dios, ahora sí. Vale. El disparo de la Cus bestial. ¿Qué he hecho? ¡Ah! La retiras, es verdad. Retiras a la heroína y se cura más rápido, era, ¿no? No me acuerdo. Venga, perfecto. Esto es nuestro. Explora un poco. ¿Esto es una mina o qué es esto? Ni idea, vamos. Por aquí no pasa nada, no hay nada. Cruce aéreo. La habilidad única de volar de los aéreos les permite recorrer el campo de batalla por encima de cualquier obstáculo, barrera y altura sin ningún problema, debido a que están a la altura revelando la visión de sus aliados. Torre defensiva de disparo rápido capaz de atacar dos enemigos al mismo tiempo. Ole. ¿Y esto? Ah, hay que reventar eso, ¿no? ¿Esto qué es? Vale, aquí es para contratar otro batallón, ¿no? Voy a pillar otro de estos. Torres defensivas. Tiene capacidades únicas y sus habilidades especiales pueden ser desbloqueadas en las mejoras del Tecnolab. Vale. Marca manual. Puedes priorizar atacar un número específico de enemigos haciendo clic sobre ellos. Cada una de tus tropas más cercanas atacará las unidades que selecciones antes de atacar. Ah, vale. Priorizarán, vale. Perdón. Voy a poner control 2, voy a poner en control 1. Apoyad aquí, ¿no? Encuentra la base de federación y elimina a los buitres. Vale. Vale. Supongo que está por aquí arriba. Uf, no tengo visión. Hay que subir. Vale, nos movemos todos. Por aquí puede que haya algún logro o algo, ¿no? ¡Nuevo poder! ¡Ah! Tenemos el poder de ella ya. ¿Por aquí no hay nada? ¿Por qué no puedo seleccionarles, tío? A ver. ¿Cuánto duran? ¿Durarán toda la batalla? ¿O tendrán un tiempo? Vale, por aquí no parece que haya nada. Que vayan ellos delante. Vale, venid todos. Joder, tiene mucho rango, tío. Bufados. Es aquí. ¿Esto hay que romperlo o algo? Nada, era llegar aquí ya, ¿no?
¿Qué es eso? ¿Un portal? Lo reconstruimos tras la última invasión Rat. ¿Tenemos un portal activo a la galaxia Rat? Enviamos en secreto un agente a averiguar qué traman. Los Rat fueron el enemigo principal del juego anterior, me parece. Coronel, los Rat se preparan para atacar, pero no pude averiguar dónde. Falta aquí un signo de exclamación de apertura. Creí que ningún ser de esta galaxia podría sobrevivir allí. Yo no soy de esta galaxia. Llega chat la tía, ¿no? 60. ¿Esto qué es? Planeta Empiria, último día del festival de... ¿Qué es eso? Los Rat. ¡Ah! ¡Protejan los cristales! ¡Ahora! ¿Han reventado el mundo? Find the hidden Korok in call to action. Breath of the Wild, se llama el logro. Vale, completar el segundo mapa. ¿Y este perro? ¿El perrito este? Apócrita, nueva unidad. Ranautas. Créditos, tecnos y nueva torre. Vale, vamos a ver acá. ¿Puedo hacer clic en el perro? ¿Será algún logro esto? No creo, ¿no? Vale, ¿qué tenemos? Barracas de las unidades. Aquí puedes seleccionar las tropas disponibles para reclutar en la batalla. Cada unidad tiene sus características únicas con las que armar tu estrategia. ¿Vale? Especialista. Mostrar sus datos y habilidades. Costo para reclutarles. Grupo de unidades seleccionadas para la misión. Costo de despliegue 80. Ránido. Burbucuajo. Zapompa. Especialista, explorador, apócrita. O sea, si hago así, o sea, puedo ponerle y ya está, ¿no? Hay un montón de tipos de unidades. Vale, guay. Comandante, tienes a tu disposición una impresionante variedad de tecnologías y habilidades. Usa tus tecnos para mejorar tus tropas y desarrollar nuevas tecnologías. Vale. Canilla de tecnología genera un punto. Vale. Los centros de mando pueden construir un escudo defensivo. Ok. Pasante de laboratorio, logro. Reduce la carga del escudo de 25-24. Vale, eso está genial, el escudito. Y aquí, pues para comprar, ¿no? Me quedan 4 bombas de estas. ¿Esta bomba es diferente? Bomba tóxica, es distinta, ¿sí? Esta es una bomba, vale, bravucón, es una bomba tóxica. No me voy a comprar nada, voy a ir con esto. Estos son logros. Recompensa un tecnopunto de estos, genial. Y 100 monedas. ¡Tararán! Vale, pues con ese Tecnolab podemos desarrollar otra tecnología. Las tropas aliadas hacen un 20% extra de daño. Todas las estructuras aliadas tienen 20% extra de visión. Prefiero el daño, ¿no? Vale. Pues siguiente mapa, vamos a jugarlo. Un jugador tercero, ¿por qué no? Campaña. En la superficie del planeta se encuentra un centro de investigación super secreto donde se estudia el funcionamiento de la mano de Nexus, el líder Rat derrotado en Borealis. Nexus. Ese era el boss final del primero, ¿no? Que tenía varias fases. Era como un ente así de energía y tal. La comunicación con los científicos se ha perdido luego de notificar que los Rat estaban asaltando las instalaciones. Tampoco se ha podido contactar con los guardianes Empyrean que los protegían. Los mataron a todos, explotó el planeta. Debemos evitar que los Rat recobren la mano de Nexus. Dale caña. ¡Y lo estoy pasando de puta madre, eh! Yo, repito, yo no era muy fan del primer juego. La verdad que no lo era. Pero lo estoy disfrutando mucho. Compré una mejora. Vale, en el Tech Lab. Vale. Lagged and loaded. Ok. ¿Esto es un signo de interrogación? ¿Esto es un guiño? ¿Es que es así? No, vale. ¿Qué hace, bobo? A ver. Sede de operaciones de la Federación en campo de batalla. Clave para coordinación de la zona. Tiene una estructura reforzada y una torreta con una ametralladora doble. Vale. Mejora de torres. Las torres defensivas pueden mejorarse con tecnología desarrollada en el Tecnolab. Esas habilidades pueden comprobarse a cada torre durante la batalla. Ok. Vale, esas tropas no sé si tengan algún tipo de duración, ¿eh? Proyecto una barrera temporal de energía que cubre... Vale, esto hay que mejorarlo, ¿eh? Y tenerlo ya. La refinería no tenemos ninguna mejora. Tenemos a los apócritas. Lanzamisiles son capaces de derribar enemigos aéreos a gran distancia.
¿Esto qué es? O sea, ¿este botón para qué es? ¿Y esto? Ah, las ranas esas, ¿no? Vale, ya lo entiendo. Estas cuestan 30 y estas cuestan 80. Vale. Más bien los apócritas de estos. A ver qué tal son. Se han ido los invocados, ¿eh? Ranger. Cuando una unidad, vehículo, estructura es seleccionada, se muestra su bloque de datos de unidad. Haciendo clic en la I, en el bloque muestra su dato de unidad, información, todos los datos son almacenados. Vale. A ver. Ah, vale. ¡Epa! ¿Y estas chicas no atacan a melee, a unidades de tierra? Sí que atacan, sí. Tardan un montón en atacar. As you command. ¿Y esto? Bravo team, respond. ¿Cómo se curan tanto? Gente. Guardian Empyrean. La música no está muy alta. Maestro G, hijo, haz algo. Voy a tirar esto aquí. ¿Qué es esto? El Ethereum no solo puede encontrarse en una reserva. A veces fragmentos pueden ser encontrados en la superficie del planeta. Vale. ¿Por qué salen tantos? Todo el rato. ¿Hay alguna por aquí de algo? Espérate, explotan, ¿no? Sí, se inmolan, cuidado. Vale, hay que moverle, ok. Mira, te pones encima y lo capturas, ¿no? Ok. 90. Vale. ¿Aquí arriba qué hay? Bravo team, respond. El maestro y este se lo marca, ¿eh? No sé cuán grande es el mapa. Cúrate un poquito, anda. No sé si por aquí abajo habría algo. Vale. Voy a explorar este trocito de aquí. Coño. Pero no se cura este tío. A ver. ¿No se cura nadie o qué? Este no se cura, ¿eh? Ah, sí se cura, sí se cura. Es que tarda un montón en curarse. Prefiero mis especialistas. No me han gustado nada los... las lanzacohetes estas. Voy contigo a explorar un poquito. Esto es un secreto, ¿no? Mira, a ti te voy a dejar aquí por si nos atacan. No sé muy bien qué he pillado, ¿eh? Aquí hay un batallón. Aquí hay un batallón. Pillad el batallón vosotros. Vale, pillado. Estupendo. ¿Cómo me pueden ver? Joder, parece que no tengan iniciativa propia, coño. ¡Ey! ¿Esta espada? ¡Qué guapa, ¿no? Esta espada, no puedo pillarla, no me deja. Vale, esto les voy a dejar defendiendo, yo creo. 150, incrementa la duración del escudo de 7 a 10. Bueno, eso por si nos atacan está bien, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, por cierto? Localizar y entrar al laboratorio secreto. Vale. Tenemos otro... vale, otros especialistas. Me flipan los especialistas. Vale, control 2 aquí. Y tú, control 1. Atacad, eso es.
Escopeta. Boom. 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 Mátale. Se cura muchísimo. Vale. ¿Hay algo aquí? No. Ya ni más mejoras. Vale, seguimos, ¿no? A ver, por aquí tiene que haber algo, ¿eh? Toma. Es súper rápida ella, tío. Hostia, el mapa, tío, todo tan oscuro. Es complicado esto, ¿no? Aquí hay algo, ¿eh? Igual es un secreto. A ver. Sí, sí, es un secreto. O es visión. ¿Es un secreto o es visión? Observador. Vale. Justo lo que os decía. O es un secreto o es visión. Vale, la habilidad que hacía. O sea, la W, ¿qué coño hacía? ¿Velocidad ataque o algo así? Mira, otro batallón. Fantástico, tío. Píralo y podemos pillar otro especialista, ¿no? Watch your six. Aquí hemos terminado. No sé si nos estemos dejando algo. Otra de estas, ¿vale? Tú vete. Vete abajo, ¿vale? Aquí no hay nada, ¿no? ¿Qué haces? Aquí. Quiero ver si hay algo ahí. Tardan en disparar, pero meten unas hostias. ¿Esto es algo? No. Aquí hay un campo de una refinería. ¿Puedo construir una base aquí? Refinería. Refinería refinada, loco. ¿Queréis avanzar? Vale. Pero tú no, hija. Quiero ver eso que hay ahí. Vale, lo he encontrado. Activar sistema de seguridad en las consolas. ¿Esto no es nada? No. ¿Y por aquí qué hay? Me gusta explorar por si hay algún secretillo, ¿vale? Vale, no hay nada. Cuidado que nos revientan. Matadle. Ahí está. Pues aquí. Portales de estos, tío. Activamos y acabará la fase. O igual nos atacan o algo, ¿no? Mira cómo defienden aquí. Vaya máquinas, vaya pros. Logro el guardián. ¿Ya está? Fácil, ¿no? Don't lose any confused guardian in Echoes of Madness. Que no pierda ningún guardián de estos, ¿no? Libera tu ira. Venguemos nuestro planeta. Vacío, ira, venganza. Qué grande. Ven conmigo, guerrero. Debemos destruir a los Rat. Uy. Mal asunto este, ¿eh? ¿Qué eran esas cosas? Los Empyrean han enloquecido. Tanto odio los ha cambiado. Esto es terrible. El Concilio de la Federación debe ser alertado inmediatamente. Ya estaría, victoria. Casi sube de nivel, 60, vale. Joder, le cuesta subir de nivel, ¿no?
Compañeros consejeros, hay noticias graves que discutir. Los pocos Empyrean que sobrevivieron a la destrucción de su planeta se están convirtiendo en Empyrean oscuros. qué lindo, ¿no? Son muy monos. Su líder, el Heraldo, ha anunciado que abandonan la Federación. Están dispuestos a todo para vengarse. Esperemos que no debamos intervenir. Los Rats ya son un enemigo poderoso. Ojalá no tengamos nuevos problemas. ¡Alerta! Varios hangares militares están bajo ataque. Los buitres quieren robarnos los mechas. Los mechas. O meca. O mechas. ¿Cómo decís vosotros? Qué guapo, tío. Mechas. Me encantaban. Creo que eran mis unidades favoritas, eh. A ver, comandos. Los putísimos mechas, loco. Tenemos a las ranas, habría que probarlas también. A ver tú, joder, lo que tardas en subir de experiencia, ¿no, cabrona? A ver, podríamos probar a este tío, pero está a nivel 1 también. Y mejor, yo creo que mejor subirla a ella, ¿no? Y centrarnos en un personaje. Como te pongas a maxear a varios personajes a la vez, no maxeas a ninguno. Por cierto, esta calavera entiendo que es un boss, ¿no? Queda bastante para el primer boss. Joder, queda un montón. A ver. Perdón, ¿qué es esto? Ah, contratos. Módulo de combate. Mata a 200 enemigos buitres. Mata a 200 enemigos Empyrean oscuros. Destruye 40 estructuras enemigas. Ah, vale. Las vas completando poco a poco, ¿no? Recompensa, dinerito. Por ahora voy 100% de todo, ¿no? Mira, hay dos logros en el siguiente nivel. Destruir los mechas robados en la misión El Gran Asalto en menos de 3 minutos. Elimina un fénix en la misión El Gran Asalto. Y aquí, pues tenemos... Aún tengo de esto, ¿eh? No voy a comprar nada todavía, yo creo. ¿Esto qué es? Cero. Trampa psicotécnica. Psicoquinética, que estoy diciendo psicotécnica. soy gilipollas. ¿Y el siguiente nivel? Es aquí, ¿no? El Gran Asalto. Vale, este lo voy a dejar pa el vídeo del canal secundario. Gente, si queréis ver más del juego, lo tienes en la descripción. Es un juegarral, está guapísimo. Espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Chao. Lo tienes abajo en la descripción. Y vente a Twitch.